10 de octubre es el día estipulado para el Día de la Salud Mental, que se basa en la prevención y promoción de la salud mental. Hace 6 años que desde la Organización Mundial de la Salud se está trabajando en esto de la prevención. Todos los años eligen un tema específico. Este año el tema que se ha dispuesto es el del suicidio, la prevención del suicidio. ¿Sí? A nivel mundial hay una estadística de cada 40 segundos se suicida una persona. Entonces, lo que propone la Organización Mundial de la Salud es en este día hacer algo, 40 segundos, ¿sí?, para promover esta prevención. Si sabemos de alguien que está sufriendo, que está teniendo una afección, poder acercarnos, escuchar, contener, ¿sí? Es importante esto de la escucha empática, esto de ser comprensivo con el sufrimiento del otro, ¿sí? En esos 40 segundos podemos hacer mucho, ¿sí? Entonces, bueno, poder comentarle a la comunidad que todos estamos posibilitados para prevenir, ¿sí? En Arroyito, desde hace un tiempo, desde hace unos años, se está trabajando con la comunidad de psicólogos en el tema de la prevención del suicidio. Han venido importantes profesionales, ha trabajado con las escuelas, se está trabajando en esto de la prevención. Nosotros desde este lugar es básicamente apuntar un poquito al día de hoy lo que podemos hacer como comunidad, ¿sí?, como personas, ¿sí? En realidad, la salud mental es un tema muy importante, muy general, ¿sí? Todos en algún momento podemos llegar a sufrir algún trastorno mental y bueno, poder estar atentos a que hay posibilidad de prevenirlo y en el caso de que no se haya podido prevenir hay posibilidad de buscar ayuda a tiempo. Bueno, por ahí es importante pensar cuando una persona cuenta con un estado emocional óptimo, esta persona es capaz de tomar decisiones saludables, ¿sí? Es capaz de tener relaciones interpersonales con amigos, con su familia de un modo adecuado, ¿sí? Tiene una autoestima saludable, ¿sí? Entonces esos son algunos de los indicadores que estamos ante una situación o ante una persona con un estado de salud integral. Lo que por ahí nosotros sugerimos y aconsejamos, lo importante de algunos tips básicos, como descansar bien, ¿sí?, realizar alguna actividad física que nos guste, un hobby, pasar tiempo al aire libre, bueno, realizar distintas formas en que nosotros logremos disfrutar el tiempo cotidiano y poder sobrellevar también las adversidades que se nos van presentando de manera cotidiana. A diario, en el día a día, ¿no?, del trabajo, la familia, los quehaceres cotidianos. Creo que es muy importante tener una cierta observación de uno mismo, ¿sí?, de cuáles son las conductas que yo tengo, cuáles son los pensamientos, cuáles son esas emociones recurrentes, y ante cualquier duda sí es importante consultar con algún profesional que nos pueda dar una ayuda, nos pueda dar guías, herramientas para poder sobrellevar distintas situaciones y de esa forma realizar un proceso saludable.